Actors, recibamos con un fuerte aplauso a este pedazo de actor que ha ganado 2 Goyas y los que le quedan. Por favor, con todos ustedes, de pie, ¡Javier Gutiérrez! ¿Cómo era? ¡Javier Gutiérrez! ¡Javier Gutiérrez! ¡Toma! Bueno, Javier Gutiérrez, ¿qué bien haces la grulla? ¿Qué bien? Hombre, claro, me he preparado para hacer esta película de pájaros. Menudo he hecho pájaro. Un trabajo de investigación claro, exhaustivo. Claro, te lo has llevado por dentro, ¿no? Interiorizado, sí. Todo esto hacen los actores. Hijo. Bueno, yo ya hice en su día algún ave. Hicimos los pájaros del PP en un espectáculo de animalario. Alejandro y Ana, lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente. Y comenzamos con las gaviotas del PP. Eran más ruidosas. Era más ruidosa. Era un granido que metía miedo. Fíjate. Yo me encantan los pájaros, me encanta la pluma a mí también. Entonces, fíjate. Sí, es que intuía estamos... algo. Intuía algo, ¿verdad? Sí, había una buena pluma, un tal, a veces digo, bueno, esto, una plumita por aquí, una plumita por allá. Bueno, a mí de los 2 Goyas que yo he dicho, es que lo tuyo es muy fuerte, porque Concha de Plata, 3 Pinos Feroz, 2 Fotogramas de Plata, 2 Forque y 1 Onda, yo también tengo 1 Onda. Entonces, una cosa, todo este producto, ¿dónde lo metes tú en tu casa? ¿Sabes? Lo tienes ahí metido en cajas. Lo tengo en casa, parte lo tiene mi madre, que le gusta tener a lo mejor los premios, y sí, los tengo por ahí. ¿Ustedes por ahí? De acá. Por ahí colocados. ¡Qué maravilla! Bueno, acabas de estrenar la película Pájaros, que tengo aquí yo, dirigida por Pau Durà, su tercera película, ¡qué maravilla! Sí. Con Luis Zahera. Otra maravilla. Otra maravilla, otra maravilla. Y luego me gustaría a mí, por favor, esto es una road movie tipo Telma y Luis, ¿no? Pero... El otro día nos dijeron que se podría haber titulado Telmo y Luis. Telmo y Luis, es que de verdad te lo digo que sí. Yo de Telmo y Luis, de Luis, sí, claro. Sí. Quizás acabe un poquito mejor la Pájaros que Telma y Luis. Sí, hombre, nuestra peli es una peli muy, muy vitalista, aunque habla de dos hombres varaos en la vida que no saben si tirar hacia la izquierda, hacia la derecha, dos tipos que se necesitan... Son equidistantes, son de centro. No sé muy bien de qué pie cojea cada uno, pero son dos pájaros de cuidado. Yo interpreto a Colombo, que es un tipo que trabaja en un garaje de 24 horas, que trapichea con marihuana, que gestiona muy mal, la separación con su mujer, que no sabe tratar con su hijo, y que de repente el personaje de Mario, de Zahera, aparece en ese garaje porque tiene problemas a la hora de conducir y le propone hacer un viaje para ver unas grullas. Comienzan en la Albufera Valenciana y acaban en Pero no me parece mal el plan, ¿no? Yo es que no entiendo eso, porque imagínate que a mí un tío me dice ahora, perdona, ¿me llevas a la Costa Brava o me llevas a ver grullas? Yo le digo, pues sí, qué buen plan, un desconocido me lleva a ver grullas. Hombre, y sobre todo si hay pasta, ¿no? Y encima si hay pasta, ya, tipo Cocot, pues qué maravilla. Sí, sí. Vamos a ver un tráiler, si te parece, venga, ya verás. Arreglo. ¿Podrías llevarme? Te van a llevar del juzgado para la firma. Espero que el viernes estés en Valencia. No sé si voy a poder ir. Me ha salido un curro, ¿eh? Estoy de chofer con un tipo que no está bien. ¿Y a dónde tienes que ir? Al delta del Danubio, en Constanza, Rumanía. Que una cosa es recorrer 500 kilómetros para ver un puto pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa. Te pagaré bien. ¿Cómo de bien? Estoy yo con la carretera muy fuerte, que te diste una hostia, ¿no? Soy un puto desastre. Tienes que ir con él. Tu amigo no está bien. ¿Perdona? ¡Un gruzazo, vamos presos! ¿Qué cojones haces aquí con esto? ¡Porque esto no es Suiza! Soy un cobarde. Le paso por los huevos el trato. Toma. Son tuyos. Y llevas a tu niño a la albufera a ver pájaros. Pájaros, pájaros. Oye, y qué bien luce la fotografía. Porque bueno, es que es una película preciosa. Hay que reivindicar el cine en el cine. En el cine. Está muy bien ver series en casa y todo lo que completamente. Quieras, pero el cine en el cine, y esta peli tiene muchísimos alicientes e ingredientes para ir al cine, pero sobre todo tiene una fotografía espectacular. Bueno, tú te pasas la película conduciendo, porque además conducías tú el coche. O sea, ha sido un horror en ese sentido. Porque recuerdo una jornada interminable casi de 8 o 10 horas conduciendo yo solo, haciéndome kilómetros mientras que Luis echaba cabezadas detrás. O sea, un auténtico coñazo.
Coñazo, coñazo. Pero tú te sacaste el carné de coche hace 2 días, a los 40 años. No. ¿Pero qué te pasó? O sea, no, sí, no, es cierto. Yo empecé, cuando llegué a Madrid, yo quería sacarme el carné de... Mira estos cabrones que se ríen, ¿no? De ¡ah, te regalas! Quería sacarme el carné de conducir y nunca me... un poco Colombo, nunca terminaba lo que comenzaba, ¿no? Como el personaje de la peli. Y a los 40 decidí que tenía que ponerme a ello. ¿A la primera te lo sacaste o...? Me lo saqué en la primera en Cuenca. Hay una en Cuenca, tú eres de Cuenca, tú eres cuentista. Sí. Mirando para Cuenca. Sí, mirando para Cuenca, tú. Y, claro, que le llaman la autoescuela de los famosos, pero he de decir que estudié como un cabrón y saqué 000. Son tres, ¿no? 000, sí. Recuerdo como una pesadilla. En el práctico sí tuve más problemas. Ya. Y recuerdo que ahí yo creo que hicieron un poco la vista gorda conmigo. Me ayudaron un poquito. Y cómo sería que... Mira, estoy recordando que compré allí mismo el coche... ¿En Cuenca? De la felicidad que me dio Joder, a probar... Joder, vaya negocio los de Cuenca, ¿eh? Sí, no. De la felicidad que me dio a probar, le compré al dueño de la autoescuela, no, a Rafa, el coche donde yo daba prácticas, que era un Mercedes clase A. Porque ingenuo yo dije, bueno, ya que... Esto lo voy a poder yo... Voy a poder manejarlo. Volví a Madrid y cuando me reclamaron que tenía que volver a Cuenca por el coche, dije, hostia, si yo realmente... Yo creo que no sé conducir como para traer el coche de Cuenca a Madrid. Se lo regalé a mi madre, sí, que fue a por él, sí, y se lo llevó a Galicia. Y cuando llegué a Galicia un verano, decidí no probar el coche que él había regalado. Pero en ese periodo, en ese interín, no conducías. No, pasaron meses. Y llegó el verano... Y yo probé el coche que llevaba mi madre y estuve conduciendo, circulando por primera vez solo durante 2-3 horas. Y cuando ya me relajé y fui a aparcar el coche, en lugar de darle al freno, le di al acelerador y empotré el coche de mi madre contra el edificio. Entonces dije, hostia, no, esto me pasa en un semáforo y me llevo a 5 por delante. Ya, claro. Con lo cual me acojoné y dejé de conducir. Pero bueno. Al punto que en la Isla Mínima tenía que conducir un coche que era una nave sideral, era un Chrysler enorme, por esas acequias del precoto de Doñana, y me dijo Alberto Rodríguez, tú sabes conducir, ¿no? Y yo, sí, claro que sé conducir. ¿Pero qué huevos? No, y me volvió a pasar el mismo día que cogí el coche, ir conduciendo, y en lugar de darle al freno, le di al acelerador, y si no es por Álex Catalán, el director de fotografía, que echó el freno de mano, nos vamos al agua. Con lo cual dije, no, yo tengo un problema a la hora de conducir, voy a dejarlo. Y llegó Javier Fesser con Campeones, pero bueno, y me dijo, Javier, necesito que conduzcas porque hay un plano en el coche. No, no, no. Pero qué mala suerte, no la tuya, también te digo. Bueno, es que a partir de... Pudiendo hacer películas de época, entiéndeme. Pues a partir de ese momento... dije, bueno, tengo que dar unas clases para ponerme al día. Sí, muy bien, esto aquí. Di unas clases y dije, Javier, esta es la tuya. Me compré un coche y compré una plaza de garaje para creerme de verdad, para convencerme que era de verdad, de que tenía que conducir. Y a partir de ese momento no dejo de conducir. Bueno, yo en este rodaje concretamente de Pájaros había dos coches iguales. El coche era un coche histórico, pero no, que no sea por lo tuyo, ¿no? Por la fama que te precede. Yo creo que no se fiaron de pues, estabas tú y tenían un plan B, por si acaso. Bueno, Luis Zaira, impresionante, impresionante. Fantástico. Pero siempre impresionante, como tú, por cierto. Ha sido tu copiloto en esta película. Sí. Pero claro, tú has estado, o sea, te quiero decir, tú has estado con Luis Zaira, que aquí lo tenemos... Mira qué guapo. Mira qué guapo, qué pelazo. Guapo, ¿no? Qué pelazo del tío. Sí, sí. Pero, pero te has tenido muchísimos otros copilotos a lo largo de tu carrera musical, iba a decir, de tu carrera como actor. Entonces, yo te voy a proponer un juego. Solo puede quedar uno. Te voy a contraponer copilotos. Tú me tienes que decir, me quedo con este, me quedo con este, me quedo con este. Y al final te quedarás con tu copiloto perfecto. Todos han sido compañeros tuyos y actorazos en distintas películas. Ah, muy bien. A ver, Luis Zaira, sí. El otro este pájaro. Es bueno, ¿eh? O Antonio de la Torre. Antonio, es que difícil este todo, también es muy buen copiloto. Solo te puedes quedar con uno. Antonio es un tipo muy divertido que cuenta, no para de contar chistes. Fíjate, habla tanto que yo creo que prefiero las siestas de Luis. Que me perdone, pues Antonio, que es maravilloso. Antonio fuera. Pero Antonio de momento fuera. Luis, venga. Bueno, venga, mi novio Antonio San Juan, que me ha besado en este programa, te lo digo sinceramente. Otro, qué pelazo, me sacas a unos tíos sí, con bueno, unos pelos. Ves que tú tienes muy poco. el problema no es de los otros. Perdona, ¿eh? Pues escucha. ¿Luis Zaira o Alberto San Juan? Ahí tengo un dilema. Es que Alberto, claro. Alberto y yo hemos compartido mucho furgoneta. Mucha furgoneta. ¿Sí? ¿Y qué tal? Grandísimo. Grandísimo, compañero. ¿No? ¿A ti te gusta un poco? ¿A mí? Alberto. Bueno, es lo que más me gusta. O sea, sí, perdona, ¿no? Mejorando lo presente. ¿Alberto San Juan? No, pero bueno, no. A mí Alberto San Juan me llama ahora. Estoy haciéndote aquí a la entrevista de Pájaros y me dice, va, escapémonos. Yo hago así con la cartulina y me voy a buscarle. Pero cómo, claro. Bueno, pues mira, pero yo oí el cámara este, o sea, todos, poder, si es que es por ese poder de seducción y porque es muy divertido,
Venga, nos quedamos con Alberto. Luis, sí, es que has estado venga, tanto que ya no puedes más. Bueno, aquí qué difícil te lo voy a poner. ¿Carmen Machi o Alberto San Juan? Mira, solo con Carmen puede también, con Carmen también me he hecho mucha gira y Carmen comparte conmigo la afición al buen comer y buen beber. Ah, bueno, y al tenis no, porque Carmen es muy tenista. O sea, le gusta mucho es muy el Rafa tenis. Nadal. Muy Rafa Nadal, es muy verdad. Muy Rafa Nadal, sí. ¿Tú no sé qué pensar ahora con Alcaraz. No sé si habrá cambiado. Pero sí, yo sí, muy... yo sí he cambiado, ¿eh? Yo ya he cambiado. Sí, me he cambiado al Alcaraz. ¿Te gusta la carne fresca? Por lo siempre, que... siempre. Bueno, no, me gusta toda la carne, pero bueno, en este caso... Bueno, venga, nos quedamos con Carmen. Venga, venga que es la primera chica Alberto, que ha aparecido. Claro, claro. Bueno, y ahora, es que claro, te lo estoy poniendo tan difícil que me da hasta pena. Porque tenemos a Malena Alteiro, Alterio. O que... Carmen Machi. Y no me puedo quedar con las dos como si fuese una suerte de Telmo no, y Luis. Te tienes que quedar con una solo. ¿Cuál se lo tomaría peor? De que la eliminaras. Ninguna de las dos. Tienen muy buen perder las dos y las dos son fantásticas compañeras. Venga, perdóname, Malena, me voy a quedar con Carmen. ¡Carmen Machi! ¡Ay, no! ¡Carmen Machi! ¡No, Carmen Machi! ¡Carmen Machi! Pensé que ibas a sacar a Alberto San Juan. No. Claro, como manipulando, ¿no? Como manipulando. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, una cosa. Aparte de todo esto que tú estás haciendo de pájaros, sí, que la tenemos que ir a ver al cine, por favor. Por favor, estás de gira con esta otra maravilla que es el traje, bueno, ¿cuánto producto tienes tú? Sí, sí. Con, que es de Juan Cabestany, ¿no? La escribe y la dirige, ¿verdad? Y con este otro monstruo que es Luis Bermejo. Luis Bermejo, que es, oye, aquí os dais, os revolcáis por el suelo, hay una cantidad de cosa física y acabáis agotados en esta hora, me encantaría acabamos a mí. Acabamos agotados, dura algo más de una hora y parece que hemos subido el Everest. Sí, sí, el traje. Pero bueno, claro, Luis Bermejo, otro actorazo que... Si te lo pongo Carmen Machi, mejor te quedas con él, las cosas como son. Pues igual, pero nos ha dicho que tú tienes una serie de manías, dile manías, dile yo que sé, rituales, antes de salir a escena. Hostia, sí, ¿las cuentas tú o las cuento yo? Yo en un teatro toco absolutamente todo lo que tenga que ver con madera. ¿Pero toda la madera? Toca casi esto toda... es madera, mira qué buena. Sí, sí, la estoy viendo y te tira me estoy poniendo malo. ¿Pero madera todo el rato? Madera todo el rato antes de salir a escena, ¿eh? Luego ya en escena no hago cosas... Claro, haces el papel. Locas, claro. Claro. Luego letreros... Tocar letreros de color verde y los teatros están llenos de estos letreros de salida de emergencia, a ver, como ¿cómo, señalando cómo, a... Tienes que tocar el verde... El verde, la madera... O sea, verde, madera... Y luego salir el último del camerino. Siempre me invento que tengo que hacer un pis o que se me ha quedado algo o tengo... Sí, sí, sonarme la nariz, lo que sea. Pero tengo que salir el último del hirviendo, camerino. Hirviendo, ¿no? Que ahora voy. Sí, que vayan saliendo. Y luego hay una un poco loca que es dar, cada vez lo sigo haciendo, pero cada vez me cuesta más, que es dar 10 saltos muy enérgicos delante del espejo. Bueno, ¿cómo? Como para insuflarme energía. Yo creo que tenemos ahora... Está bien, ¿eh? Sí. Salgo extenuado a escena. Antes de empezar. Sí. ¿Cómo son estos saltos? Primero eran tres, ¿no? Eran tres saltos. Yo creo que tenemos algunas imágenes, a lo mejor las podemos ver. No. De, sí, sí. Mírate. Es increíble. Mírate ahí. Anda. Pero es que no son saltitos, son, esto es, entre la agulla y el saltamonte, eres un karateca. Pero eran tres y ahora son 10, o sea, vas a peor. Son porque diez, son al diez. Principio se ve que eran tres. ¿Me lo puedes enseñar? Me vengo aquí contigo porque me encantaría a mí. No, lo digo porque sí. Que no sea que yo... Llevo la petaca aquí, que no se caiga. No. No, este es el espejo. Sí, el espejo. El espejo. Además, está la mesa del camerino, ¿sí? La silla y el espejo. Mis pies tienen que sobrepasar la mesa. O sea, tienen que ser saltos enérgicos y tienen que sobrepasar el camerino. Mesa. Sí. La mesita del camerino. Con lo cual, a ver. ¿Puedo hacerlo? Por favor. Sería algo así. Déjame que te agarre. Es increíble. Pero bueno, yo que tengo las rodillas más... A mí me saldría como de chiquilla. Pero qué tío. Bueno, y así subo como una bestia parda. Sale esa escena claro, como, claro. Y eso te insufla energía. Bueno, eso o te insufla energía o te mata. A lo mejor. O te dejo un menisco, claro. Te dejo menisco a la virulé. Ser o no ser. Uf, ¿qué le pasa a este señor? Bueno, que ha saltado. Bueno, yo no sé si tengo tiempo de hacerte... mira, a ver, tú de pequeño... Sí. Quería ser, es que esto también, hijo, luego tan normal que parecías. No. De pequeño quería ser detective, sí. Misionero, sí. Y futbolista del Racing de Ferrol. Sí. Entonces, este lío que tenías tú en la cabeza, total, para acabar siendo actor. No, mira, el detective porque yo soy un amante de la novela negra. Ah, mira. Y de la saga de Carballo de Vázquez Montalbán. Pero la primera vez que vine a Barcelona,
Estoy cogiendo aire de los saltos. Claro, es que tienes un mérito. Ahora tienes un mérito. La primera vez que vine a Barcelona me volví loco por el Raval porque era donde estaba la oficina de Carballo con Biscúter. Sí, sí. La primera vez que fui a casa Leopoldo. Claro, ahora lo han reabierto. Lo han reabierto y estoy como loco por ir. Claro, a tomarme esas albóndigas con sepia. Sí, sí, sí. Y soy un gran amante y entonces me gustaba mucho ese universo de... ¿Y lo de Visionero? De Carballo y por eso quería ser detective. Misionero, pues yo fui a La Salle. Ah, Luis Zaire y yo somos de La Salle, compartimos muchas cosas en común. Claro. Y hombre, los curas me descubrieron sobre todo el amor a los libros y el teatro, porque tenían grandes teatros, pues que La Salle, grandes escenarios y hacíamos tres representaciones al año. ¡Qué barbaridad! ¿Tuviste suerte con esos curas? Que hay gente que ha tenido menos. Bueno, también. ¿Mi primera experiencia en el escenario, sabes cuál fue? No. Salir de arbusto con una bolsa de plástico con dos naranjas durante una hora. Mira qué enfermedad la mía, ¿no? Y luego decidir dedicarme a esto. ¿Eso es lo que a ti te hizo actor? Sí, sí. Bueno, eso no, pero es una foto que foto que guarda mi madre y es de esos primeros recuerdos que tengo. ¿Con dos naranjas? ¿Eran de plástico o buenas? No, eran dos cartulinas pintadas de naranja. O sea, todo muy chusco. Y ahí, fíjate, lo hiciste y dijeron, joder, qué árbol, te llevaste la escena. Bien, claro, ¿no? Ahí conocí a Stanislavski, ¿no? Bueno, y luego tú hubieras sido, te hubiera encantado ser futbolista del Racing de Ferrol. ¿Del Racing? Es que Racing, no sé por qué digo Racing. ¿Por qué? Racing, porque... ¿Qué te pasa con las Z o las C's? Porque soy gilipollas. Es que aparte... No sé si gilipollas, pero Racing. Muy futbolero no eres. No, nada, nada. Claro. Bueno, es que cuando he leído Racing de Ferrol, digo, en Ferrol también hay Racing, fíjate. Pensaba que era un equipo que iba pasando por todas las comunidades, ¿sabes? No, Racing. Que era el mismo que va cambiando de comunidad, qué horror. De digo, pequeño que estarán estaba, cansados estos del Racing. De pequeño estaba en tercera división, pero ahora ¿ves? Está casi en puestos de ascenso para subir a primera. Oye, pues a UPA. A jugar UPA. Con el Madrid, pero, con el Barça. Una cosa, tú has entrado aquí cantando por Manu Chao. Sí. Pero te hubiera encantado, pero no te has atrevido, que hubieran tocado la orquesta el himno del Racing. Hombre, del claro. Ferrol. ¿Tú te atreverías, mira, tengo el micro, yo creo que sí que te vas a atrever, a cantarme, por favor, un poquito de himnos? Nosotros somos muy de himnos, ¿me entiendes? Mira, para acabar, un buen himno, como Dios manda, del Racing. Canto de fatal, pero voy a intentarlo, venga, va. Bueno, pero saltas muy bien, la gente se va a quedar con que saltas muy hombre, bien. Hombre, tú verás. Estoy hecho un pájaro de cuidado. Pájaros. No, si vamos a seguir ahora con pájaros, nos olvidemos. No te creas que te vayas. ¿Cómo hacemos? A la van, a la bim, bom, bam. Racing y nada más. ¡Sácalo! A la van, a la bam, a la bim, bom, bam. Racing, y nada más. Bueno, este es el estribillo, que no sé, no es que se hayan devanado mucho los sesos, pero la canción es más larga. Pero el estribillo ha valido. Bueno, yo no sé si tú ahora tienes una familia muy estable, muy bien, todo muy bien. Sí. Pero ¿has sido ligón? ¿Has sido de ligoteo? ¿Tú has sido de ligoteo? Bueno, he hecho lo que he podido. ¿Pero estás desentrenado o estás entrenado? Estoy desentrenado. Yo creo que estoy un poco desentrenado. Bueno, pues te vamos a entrenar en eso. Pero rápidamente, yo soy actor. Yo me coloco, claro, claro. Me coloco el traje de león y a ligar, claro. Y aparte, si has hecho de naranjo, joder, ¿cómo no te me vas a poder ligar a mí? Bueno, claro. Vamos a descubrir con una extraescolar que te ha tocado a ti, fíjate qué suerte. ¡Momento de jugar a Cita Ciegas! Bueno, Javier, vamos a ver si eres capaz de seducirme, ¿no? Aunque... Será difícil. No te creas, porque yo soy muy facilón, A ver si soy yo capaz de seducir. Tenemos a Angel aquí del Dry Martini, una coctelería que fantásticamente aquí en Barcelona. Bueno, y otra, antes de salir a la escena también, los saltitos, tocar madera, tocar verde y darte golpes en el pecho, se te ha olvidado. Que ahora durante la careta me lo estabas... Sí, ahora no puedo porque llevo micro, pero me doy... ¿Así? Golpes enérgicos, así. Ay, por favor, sí, te voy a dar en el pecho. Sí, es todo muy violento. Pero luego, es que yo estoy alucinado contigo, ¿cómo luego sales a escena? Bueno, mira. Bueno, a ver, mira, te voy a decir una cosa. Tenemos unas máscaras en cada una de las mesas que esconden unos personajes de ficción, Nos pondremos las máscaras sin mirarlas y entonces, de manera que tú verás qué personaje soy yo y yo veré cuál eres tú. Se trata de adivinar nuestro personaje flirteando el uno con el otro. Uy, qué bonito. Tendremos 40 segundos para cada cita. Y entonces, al final,
hay que adivinar qué personajes somos. Vale. Al final. ¿Ha quedado claro? ¿Lo he explicado bien? Más yo o menos. Creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Pues oye, vamos a por la, bueno, vamos a por la primera cita. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me ha encantado. Es que es la primera vez que estoy en Tinder. Estoy nervioso. Vamos bueno, allá. Bueno, vamos allá. Venga, a ver. A ver qué nos depara esta cita. ¡Tiempo! Dime tú. Sí. Oye, vives muy lejos. Vivo muy lejos, sí, he venido en tren. Sí, está las carreteras fatal. Y tú eres muy brillante. ¿Ah, sí? Sí, te veo brillantísimo. Sí. ¿Cómo de brillante? Súper brillante, como un Oscar. Pero, y además te veo como de la galaxia también, muy galáctico. Yo te veo muy del espacio, con unas cejas. Ah, pues yo también, ¿con unas cejas? Sí, eres un poco tosar. Un poco tosar. Sí. Ay, pues yo no tengo ni idea. Y tú, en cambio, tienes un amiguito pequeñito, que es como una rumba de estas que limpian, pero pequeñito. Siempre vas con él. ¿No has venido con él hoy? Me extraña mucho. No he venido. Dime algo más, dime algo bonito de mí. ¿Soy peludito? No, no soy peludito. Tienes un casco en la cabeza. ¿Tengo un casco en la cabeza? Sí, sí. Pues no tengo ni idea de quién soy. Bueno, tiempo. Ni idea. ¿No? Ni idea. Vamos a vernos. ¿Tú quién crees que eres? Yo creo que soy Chewbacca. Mírate, no eres Chewbacca, mírate, hijo mío. Y yo creo, yo no tengo ni idea, con un casco yo creo que soy un centurión romano. Porque es que no tengo ni idea. ¿Quién soy? Buzz Lightyear. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo se llama? ¡Ay, Buzz Lightyear, este! Sí. Por favor, pero yo esto no lo hubiera dicho jamás. Bueno, nada. ¡Uy, mira! Ya tenemos aquí... Bueno, salud. Vamos a ver. Vamos a por otra cita. Vamos a por otra cita, por favor. Mira, siéntate aquí, por favor. Venga. Vamos. Uy, ¿cuántas citas? Es speed dating esto, casi. Este no ha funcionado. Esto no ha funcionado. Se han quedado con las ganas. Va ahora por la otra. Venga, va. Ay, Dios mío. ¡Tiempo! Bueno, tú debes tener algo en el hígado, porque te veo muy amarillo. Y llevas gafas. Ah, llevo gafas y... Sí, amarillito y gafas. Pues tú tienes una sonrisa un poco... ¿Sí? Terrorífica. Terrorífica. Sí. Bueno, es mi Y te gusta mejor... el carmín, además. Me gusta el carmín. Sí, bueno, esto a ver. Tú eres... Aparte, tú tienes dos ojos, pero tienes primitos y tienes un amiguito que solo tienen uno. Fíjate tú qué original. ¿Cómo deben ser las navidades? Estoy por irme, porque las navidades en tu casa, si me hago novio tuyo, ¿cómo deben ser? Vaya lío. Y tú eres bailongo. ¿Te gusta mucho bailar? Yo soy bailongo. ¿Te gusta mucho bailar? Qué buena pista. Y si ves unas escaleras, te vuelves loco. ¿Unas escaleras? Bailando. Me vuelvo loco. A ver si voy a ser, yo qué sé. Pues no, tiempo. Bueno, a ver, ¿quién soy yo? Lo voy a decir. Yo creo que soy, si me vuelvo loco, me gusta el carmín, las escaleras, Norma Duval. No. ¿Qué es? ¡El Joker! ¡Ah, el Joker! Unas escaleras, no la he visto la película. Ah, no has visto la película, es la imagen icónica del Joker bajando, bailando las escaleras. ¿A que vosotros lo habríais adivinado? Sí, bueno, ahora vais de listas. Y tú eres amarillo, dos ojos, con gafas, que ya te doy otra pista, no sois los Sims o los otros. Bob Esponja. ¿Bob Esponja? ¡Qué desastre! No, mírate. ¡Un Minion! ¡Un Minion! ¡Hostia, claro! ¡Ay, Dios mío! Bueno, chin. Oye, no follamos, ¿eh? No follamos esta noche, qué barbaridad. Vamos a beber. Todo esto sin alcohol, ¿eh? Que en la tele no se puede beber, claro. Mira, siéntete aquí. Bueno, a ver, me encanta. A ver. Cada vez estamos más cerca. Peligrosamente cerca. Vamos a colocarnos. Igual acabamos tú y yo liados. ¿Para qué necesitamos el antifaz pudiendo? Digo yo. Bueno, venga, vamos a ponernos esto, por favor. Venga, va. ¡Tiempo! Te veo, mira. Eres súper verde, estás súper verde. Llevas el pelito de Puigdemont, eso también te lo digo. Sí. La misma pantina. Y luego estás súper verde y de repente eres ciclotímico. A veces estás bien y a veces estás como mazao. En plan empotrador. Yo te prefiero verde y empotrándome, fíjate. Y yo, ¿cómo soy? ¿Cómo estoy? Tú eres un poco niña. Un poco niña, gracias. Sí. Un poco bueno, niña y te me gusta. Encanta. Soy queer. Te gusta levitar. ¿Levitar? Sí, levitar. Vale. Levitar. Y voy. Y bueno, pues. Y vas tú... con poca ropa, ligera. Ropa. Ah, que soy. Ligera de ropa. Claro. Una cosa, tú vas con taparrabo, de repente te recoge un ragatapú, un caparraque, y se te rompe todo y te has. Así, verde. ¿Y soy amigo de los animales? No. ¿Amigo de los animales? No. No lo sé. No. ¿Amigo de los animales? ¿Cómo amigo de los animales? Bueno, Tiempo. A ver, yo creo que soy la niña del exorcista. Yeah. ¡Ay, me encanta!
Y Javier, qué pelo, qué pelo, qué pelo tan grasinulento. ¿Y tú qué crees que eres, a ver? Porque yo creo, verde... Yo creo, y si soy, te voy a contar una anécdota vale. muy ingenua de mi niñez, pero fantástica. Sí. Creo que soy la masa, Lu Ferrigno. La masa Hulk Albert... ¡Hulk! ¡Oye! ¡Toma! ¡La masa! Toma, cuéntame eso. Yo de pequeño, cuando había televisiones en blanco y negro, y el increíble Hulk no recuerdo se veía en UHF, yo creía que la masa, que el increíble Hulk era negro. Porque veía la tele en blanco y negro hasta que llegó la tele en color y me di cuenta que era verde. Ay, por favor, qué decepción, ¿no? Pobrecito, ¿no? Qué ingenuidad. Oye, pues qué... ¡Qué polvazo! ¡Qué polvo tenemos! Bueno, Javier, por favor. ¡Qué buena cita! Javier Gutiérrez, muchísimas gracias por venir al Late Show. De verdad, te lo digo, vuelve siempre. ¡No os perdáis Pájaros en todos los cines! ¡Muchísimas gracias! ¿Has estado bien? ¡Sí!